Cuentan que fue a principios del siglo XIX que llegó el primer carruaje a Bayamo, la segunda villa fundada en Cuba. Según la historia, el primer coche lo encargó a París el rico comerciante Don José Alonso y lo recibió en la aduana de La Habana Nando Carrasana, quien luego lo trabajara en alquiler. La introducción del coche está asociado con un proceso también de modernización de la sociedad bayamesa. Eran fundamentalmente medios de transportes europeos, pero ninguno de ellos era español. Tenemos que saber que en esos momentos la resistencia a lo español era muy fuerte en Cuba. Llevábamos muy pocos años de haber alcanzado la independencia. Por eso es que la mayoría de los modelos que se introduce son ingleses, holandeses, de diferentes regiones de Europa, no así españoles. Han pasado los años y el imprescindible carruaje es nota pintoresca en varias ciudades del paisaje cubano, especialmente en Cárdenas y en Bayamo. Hasta una linda guaracha le rinde honores en el plano musical. La primera vez que yo fui a Bayamo, nunca olvidaré. Y esta canción se ha esparcido, dice Adalberto Álvarez, que es quizás una de sus canciones más conocidas a nivel internacional y lo que proyectó su imagen también a nivel internacional. Todo esto son elementos que han incidido que para el bayamés el coche constituye un orgullo. En Cuba, desde los primeros años de la colonización, los medios de transportación serían los de tracción animal, ya que su uso en el transporte de mercancías cobró vital importancia. El coche viene a constituir un medio de transporte mucho más barato y mucho más ágil que los que existían con anterioridad. Entiéndase, el carruaje era muy pesado, necesitaba incluso más caballos para ser tirado. Y la década del 20, que es en la que nos estamos enmarcando, tiene un peso significativo también porque comienza a repoblarse la ciudad. Pero no fue hasta la fundación de villas, poblados y ciudades que surgirían los primeros y diversos coches. Sería poco probable encontrar a un bayamés que nunca haya montado en coche. El carruaje ya forma parte de su idiosincrasia. Aún es común ver en los bordillos de nuestra ciudad las argollas que se empotraban para amarrar allí los caballos cuando los ganaderos venían a la ciudad. O sea que la tradición del coche en Bayamo no solamente está asociada por un deseo de los bayameses de tener un medio de transporte, sino que también tiene un sustento en la base económica de nuestra jurisdicción. Lo que identifica la ciudad de Bayamo son los coches, donde quiera, cualquier parte de Cuba que tú vas, incluso fuera de Cuba, ya las personas conocen a Bayamo por los coches. Para los bayameses el coche significa identidad, significa tradición, pero también significa orgullo. Coches por allí, coches por allá, y ahora que subí, yo quiero bajar. El coche está ligado también a la historia de la ciudad, está ligado a sus costumbres, a sus leyendas y está legitimado además por el surgimiento desde hace más de 50 años de una asociación de cocheros. Este amplio desarrollo de la actividad del coche, que llegó a alcanzar realmente un alto punto, incidió en que se creara una asociación de cocheros. Creo que es la única asociación de cocheros que existió en Cuba durante muchos años. Y precisamente su objetivo fue para organizar, integrar a los cocheros en una organización que le permitiera un mejor funcionamiento. Que fue fundada en el año 59, el 12 de abril del 59, siendo Bayamo perteneciendo a la región oriente todavía. Se fundó con 59 socios, que en esa época eran los que prestaban servicio en Bayamo. Y actualmente tiene 800 socios. Y es la única asociación de Cuba. Y entonces Chicho Vidal, como te decía, fue el primer presidente de esta asociación. El
En España, México, Francia y otras regiones del mundo, también el coche es atractivo para los turistas. En Cuba es de interés público y se realiza a favor de la colectividad. Su gestión es supervisada y controlada por el gobierno. Y hacemos muchos recorridos históricos, paseos, principalmente a bayameses y a personas que no son de Bayamo, que quieren conocer a Bayamo y la historia de Bayamo. Le hemos hecho varios paseos a distintas personas, lo mismo nacional que internacional, ¿ves? Petierra, el abogado que defendió los cinco, a Ramón, el de los cinco, el embajador de Sudáfrica, el embajador de Holanda, cantantes como a Juan Formel, a Elio Rebé, a Paulo Melané, ¿ves? Y así distintos, incluso periodistas. Hace un tiempo atrás pasé el director de la revista Cuba Plus, Dominic Sugar, un canadiense. Y todo el mundo se va encantado con los paseos en coche en Bayamo. Juancito Espinosa se desplazaba por las calles de la ciudad y él siempre decía, monta el cómodo, monten el cómodo. ¿Ves? Siempre usaban anécdotas y así se ha ido manteniendo la tradición. Y yo pienso que Bayamo tendrá coche por siempre. Bueno, homenajeando. En la ciudad de Bayamo, en la oriental provincia de Granma, existen decenas de coches al servicio de la transportación colectiva. Yo llevo 25 años ya de cochero. Comencé cuando tenía 17 años por un proyecto que se hizo en Bayamo para continuar que las personas más jóvenes siguieran esta tradición y no se perdiera como tal la tradición de los coches. Como la sociedad va avanzando más moderna cada vez más, Bayamo quería mantener este patrimonio rodante que es el coche. Empecé con mi papá como a los 17, 16 años, por ahí más o menos, él se compró un coche y todo empezó mediante él, ¿ves? Que me fue gustando. De todas maneras, yo vengo de familia que son del campo, que ya había visto caballo, ¿ves? Y me inspiré por... Me gustó lo de ser cochero, ¿ves? Me siento enamorado de mi profesión como tal. Y pienso hacerla hasta que Dios me lo permita, como dice. La última moda está en la calle. La gente montando en coche. El coche es un símbolo de la ciudad oriental cubana de Bayamo. A las personalidades que visitan el territorio se les entrega uno en miniatura fabricado del modelo Duquesa. Les propongo trasladarnos hasta el lugar donde se elaboran. Esta fábrica como coche se creó en el año 1961, se dedica a la producción de coches modelo Duquesa, que es el que vemos aquí, y el modelo Milord, que este no se realiza porque es más pesado y lleva mucha carga para el caballo, y producimos nada más el modelo Duquesa, que es este que tenemos aquí. Como al lado tenemos la fábrica de coches en miniatura, carruaje en miniatura, que hacemos 9 surtidos, coche modelo Duquesa normal y el coche super miniatura modelo Duquesa. Hacemos 4 modelos de quitrines, quitrín 1, quitrín 2, quitrín 3, los 3 con capota y el quitrín 1 sin capota. Hacemos 3 modelos de carreta 1, 2 y 3, según cada una de su tamaño, de dimensiones distintas. Los coches en miniatura generalmente se producen para el turismo y para las grandes figuras que vienen a nuestra provincia. El regalo número 1 que tenemos hoy aquí en la provincia de Granma.
El romanticismo alrededor de este carruaje también motiva serenatas y paseos. Y desde hace algunos años, a las quinceañeras que dan una excursión por la ciudad el día de su cumpleaños. Antiguamente se usaron los coches ya para pasear quinceañeras y bodas. Hubo un tiempo que había prácticamente desaparecido y ahora volvió de nuevo y es algo bonito, porque queda reflejado que tú eres bayamesa de verdad. Cuando yo hay una muchachita que arriba a los 15 años pasea un coche y muestra su foto en cualquier parte que vaya, ya desde que la gente ve el coche, es bayamesa sin decirlo ella todavía. Yo quiero volver una vez a tarde a pasear Bayamo en su parque montado en un coche. Visitar Bayamo y no pasear en coche es como ir a La Habana y no conocer el Capitolio. Y con la atractiva propuesta de un paseo en coche por la ciudad de Bayamo, nos despedimos. Recuerde que nuestro próximo encuentro será aquí, en Herencia.